lo que respecta a mi actividad profesional en la carrera que elegí, he tenido la oportunidad de desarrollarme en diferentes ámbitos, tanto en público como en privado, pasando por la parte de gestión y administración de servicios de alimentación, como en la parte clínica y asistencial, y haciendo tareas de actividad más ligadas a lo que es la educación alimentaria. Ejercí la mayor parte de mi trabajo profesional en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, porque cuando yo terminé la carrera y en el último año elegí poder hacer las prácticas profesionales o preprofesionales en Buenos Aires, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social una vez que egresé. Trabajé en el Hospital Alemán durante 10 años, ese último trabajo que tuve allí, hasta que bueno, ahora me mudé al interior nuevamente. La parte profesional que más he desarrollado, porque me interesa mucho, es la parte de docencia. Desde que antes de recibirme ya fui ayudante de cátedra y luego trabajé en diferentes cátedras en la licenciatura en nutrición. Ahora estoy participando en la carrera de medicina en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y la cuestión es que siempre he podido participar de distintas actividades que me han dado mucha gratificación. Y continúo en la búsqueda de actividades que siempre me permitan seguir desarrollándome. Es una carrera súper amplia, está en uno poder encontrar hacia dónde, poder encontrar el espacio donde más cómodo se encuentre, porque tiene muchas vertientes de trabajo dentro de lo que es la misma licenciatura, y ha sido súper productivo. Estoy muy contenta de los logros que he tenido, siempre buscando nuevos. Y agradecida a la Facultad de Bromatología y a UNER por otorgar este título gratuito, en donde uno con esfuerzo lo puede obtener, pero remarco la actividad gratuita y pública de la facultad.